Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a enseñar algo especial, algo que algunos de vosotros me habéis pedido, algo que yo llevo utilizando durante años y es que no sé cómo llamarlo exactamente. Es como una plantilla que tengo en Excel, donde voy actualizando mis progresos en modo carrera, donde tengo controlado prácticamente todo lo que ocurre dentro de mi modo carrera. Hay mucha gente que me lo ha pedido. Yo además este verano he trabajado en una plantilla mejor que la que tenía. No os voy a enseñar la antigua, creo que la antigua la he enseñado varias veces. Hay vídeos en el canal 100% de mis plantillas antiguas, pero os voy a enseñar la nueva, que yo creo sinceramente que está muy guapa. Y bueno, es que me la pedís. Es que hay gente, igual no me la pedís todos, ¿no? Claro, tú a lo mejor estás viendo este vídeo y dices, yo no te la he pedido nunca. Bueno, pues puede ser que no me la hayas pedido nunca, pero yo os la voy a enseñar. Y en principio os la voy a subir también para que la podáis descargar vosotros y utilizarla, ¿ok? Vamos a verlo. Al principio vais a ver aquí un montón de pestañas y un montón de historias. Voy a ir explicándoos poco a poco cómo funciona cada una de ellas y cómo las utilizo yo. Pues mientras juego el modo carrera, ¿no? Cuando estoy grabando los vídeos siempre tengo esta abierta, ¿vale? Esta pestaña, la pestaña del 11 actual. Aquí básicamente vemos un resumen de lo que es el 11, en este caso el Real Madrid, ¿vale? Vamos a ver la plantilla del Real Madrid, ya que la tengo actualizada, ¿no? La tengo actualizada a final de la primera temporada, ¿vale? Por si veis esto en un futuro o lo que sea, pues eso, está actualizado al punto de acabar la primera temporada. Por eso veis que están todos, aquí están los reservas. Que realmente en la plantilla no había ningún reserva en este momento, ¿vale? No había ningún jugador de banquillo en este momento, eran todos jugadores que estaban cedidos. Los tengo con dorsales puestos porque ya han vuelto de la cesión, ¿ok? Bueno, pues eso, aquí básicamente pues un visual del 11. Aquí solo puedo introducir el nombre de jugadores que estén en la plantilla, ¿vale? Si yo quiero poner aquí... yo qué sé, si yo quiero poner... a ver si llego a Somení. ¿Conseguiré llegar a Somení? Vale, gracias. Aquí en el puesto de interior derecho, si yo quiero poner aquí... Jude Bellingham... No coincide, claro, claro que no coincide, porque ya no tengo a Jude Bellingham en la plantilla del Real Madrid. Ya veremos en el futuro, pero de momento no lo tengo, ¿vale? De momento es un jugador que no tengo. Es decir, aquí solo puedo introducir, pues yo qué sé, podría poner a Dani Ceballos, que lo tengo puesto ahí de suplente de Modric. Bueno, pues también lo puedo poner aquí de suplente de Somení, digamos, ¿no? O puedo poner aquí, por supuesto, a Eduardo Camavinga, que está en el hombro interior. Bueno, aquí puedo poner jugadores únicamente que formen parte de esta plantilla del Real Madrid. ¿Cómo he hecho esto? Bueno, no os voy a explicar cómo lo he hecho, ya está. Ya está, funciona así, ¿vale? No, yo no estoy aquí para enseñaros cómo funciona el Excel, yo estoy aquí para enseñaros mi plantilla. Y si queréis utilizarla, y os voy a enseñar a utilizarla. Bueno, aquí lo reservas como si no queréis poner a nadie, yo esto lo tengo, pues bueno, para ver un poquito, me meto aquí y veo, vale. Pues tenemos ahora mismo, ¿veis? Además está diferenciado por colores, ¿vale? Esto está todo automatizado. Los jugadores con 85 o más de media están en celeste. De hecho, los de 90 o más, mejor dicho, están en morado, como Thibaut Courtois. Entre 85 y 89 están en celeste. Entre 80... Sí, entre 80 y 84 están en dorado. Entre, supongo que será 75 y 79 lo tengo en plateado. De 70 a 74 en bronce. Y por debajo en blanco, ¿vale? Eso es, esa es la escala de colores que le llevamos, ¿no? Sería blanco, bronce, plata, oro... Celeste y morado. ¿Por qué celeste y morado? Pues no lo sé. Son los mismos colores que las insignias que hay en el canal por ser miembro. Así que, bueno, pues eso. Pues creo que es una buena escala de colores y ya está. No hay más. Calladitos. Vamos a lo siguiente. Que, bueno, aquí sí, simplemente esto, ¿no? Aquí podéis poner hasta... Pues no sé cuántas reservas podrás poner aquí, pero entiendo que podrás poner... De hecho, tengo para poner más de 52, creo. El límite son 52, pero bueno, para hacerlo esto que quedase simétrico, creo que hay más de 52 jugadores aquí. Sí, aquí debe haber más de 52 porque ya está el dorsal 47, sí. Debe haber, no sé. No sé cuántos huecos habrá, pero bueno, ya sabéis que como máximo en plantilla en modo carrera solo puede estar 52 jugadores, pero bueno, aquí hay más. Después tenemos esta, la de plantilla. Es un poco más... es un poquito diferente, ¿vale? Porque aquí el tema de los colores está diferente. ¿Por qué? Porque aquí el tema de los jugadores lo tengo diferenciado más por potenciales que por lo que son los jugadores actualmente, ¿vale? Esto es para ver, para decir, venga... Voy a sacar un 11, estos son los mejores que tengo, vale, ok. Pero si nos metemos aquí ya vamos a ver por potenciales. Y vamos a ver, pues bueno, Vinicius tiene más de 90 de potencial, Valverde, Benzema, que evidentemente ya está en declive. Y después hay varios jugadores por ahí de la cantera que también tienen potenciales interesantes. Aquí también tenemos reflejado la edad de los jugadores, las nacionalidades. De hecho aquí tenemos una tablita con las nacionalidades, igual se ve pequeño. Igual se ve pequeño esta parte de aquí, puede ser. Aquí se ve un poquito más grande, bueno.
Aquí tenemos las principales nacionalidades, ¿vale? Para, oye, meterme aquí y ver, oye, ¿de dónde tenemos más jugadores? Pues mira, tenemos 21 españoles, 9 brasileños, 4 franceses, bueno, pues eso. Básicamente, aquí, media, potenciales, el posible desarrollo del jugador, edad, nacionalidad y si es riendo algún jugador o si es jugador de cantera. Evidentemente ahora, primera temporada, pues solo tenemos jugadores de cantera, no hay riens y la mayoría de jugadores son jugadores reales. Está ordenado por dorsales, si os fijáis, y bueno, si veis aquí algunos errores, no son errores, ¿vale? Simplemente es que estos dos jugadores tienen menos de 60 de media, ya sabéis que jugadores con menos de 60 de media no tienes claro el potencial, hasta que no subas 60 ya te dice el juego el mensajito y ahí ya sacas el potencial. Otro los tengo puesto una interrogación porque claro, con el cambio de temporada entran en último año de contrato y no tienes claro el potencial hasta que no lo renuevas. Por eso, si veis algunas cosas raras es simplemente por eso, ¿vale? Porque hay algunos potenciales que tengo que actualizar en cuanto inicie esa segunda temporada, ¿vale? Pero el resto de potenciales están ya todos normales y todo bien, todo correcto. Mira, tengo por aquí algunos datos curiosos. La media de edad de la plantilla, 23,9. Bueno, pero está bien. Y de momento hay 6 jugadores de la cantera y no hay ningún relleno. Bueno, pues eso, simplemente. También tenemos aquí la fecha de la base de datos. Ya sabéis que yo utilizo la base de datos de SoFIFA. He hecho ya varios vídeos en el canal con eso. Y la base de datos se va actualizando cada poco tiempo. No sé si cada 2, cada 3 semanas más o menos se va actualizando y sale una base de datos nueva. Y por eso yo siempre tengo apuntada cuál es la base de datos del modo carrera que estoy jugando. Es importante, ¿no? Para ver qué jugadores hay, qué potenciales tienen esos jugadores dentro de esa partida. Ok, ¿podemos pasar a la siguiente? Sí. Actualización. Esto está todo conectado con la de plantilla y con la de 11 actual, bueno, y con varias más. Básicamente aquí entro al final de cada episodio, ordeno por dorsales y veo. Y empiezo a actualizar, pum. Que Courtois sigue con 91-31, vale, siguiente. Y voy actualizando valoración del jugador y edad. Por si ha cumplido un año o no lo ha cumplido. Y por si ha subido o bajado de valoración, ¿vale? Aquí simplemente al final de cada episodio que grabo de modo carrera, me meto, ordeno por dorsales dentro del juego y empiezo a actualizar, pum, lo actualiza todo. Y ya está, y todo esto está conectado con el resto de plantillas. Aquí no hay mucho más que enseñar. Los potenciales. Los potenciales yo los actualizo al final de cada temporada. ¿Por qué? Porque, como ya sabéis, si no lo sabéis, habéis jugado poco al modo carrera. Cada temporada, de repente, hay jugadores que te suben el valor, hay jugadores que te bajan el valor, y con esas subidas y bajadas de valor, hay subidas y bajadas de potencial. Entonces, al final de cada temporada, mejor dicho, al inicio de cada nueva temporada, actualizo los potenciales de los jugadores. ¿Ok? Esto, como digo, también es, digamos, eso, es una pequeña base de datos que tenemos aquí, que está conectada con lo de la plantilla. ¿Ok? Esto simplemente es actualizarlo aquí para que se vea reflejado después en lo de la plantilla. Pero aquí eso, aquí una vez metas a los jugadores, bueno, tengo por aquí, por ejemplo, una columna que son los máximos de valoración que han alcanzado los jugadores, por ejemplo, Benzema. Pues hombre, el máximo que ha alcanzado Benzema es 91, que es la media con la que inicia. Pero en el inicio de la segunda temporada, ¿vale? Que es la segunda columna, en el inicio de la segunda temporada ya tiene 89, ya no tiene 91. De hecho, esto igual se está viendo. Si se ve pequeño o algo, lo siento, ¿vale? Si se ve pequeño o algo, lo siento. Pero es que no sé. Yo lo veo bien, lo que pasa es que después en el vídeo se ve un poco pequeño. Bueno, pues eso. Karim Benzema, que inicia el modo carrera con 91, pero que para el inicio de la segunda temporada ya tiene 89. Vale, yo lo anoto por aquí. Y lo tengo en cuenta. Y el tema de los potenciales, lo que digo, pues mira, pues este jugador le he puesto aquí un asterisco, porque es que no sé qué potencial tiene. Hasta que no llega a 60 de media, no sé qué potencial tiene. Después tenemos a Rafael Obrador, que ¿qué pasa? Que ha estado cedido. Vuelve de cesión. Y te pone el mensaje de el contrato finaliza en 12 meses. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta que no lo renuevas, no sabes si sigue manteniendo el potencial, demuestra gran potencial, o si ha perdido ese potencial y entonces ya pues pasa a ser un peor jugador. Como no lo sé, pues lo dejo ahí en interrogante. Y ya cuando hagamos el inicio de la segunda temporada, lo renovemos y veamos el potencial, pues yo ya actualizaré todo esto. Aquí también, bueno, pues para indicar nacionalidad, para indicar si es riendo de alguien o si es de cantera, todo eso, ¿no? Esto es una pequeña base de datos que funciona con lo otro. Hasta aquí, digamos, lo principal, ¿no? Con esto ya, la verdad, te puedes manejar bastante bien, ¿no? Para meterte tú aquí, actualizas de vez en cuando. Con esto ya, la verdad, que te puedes manejar bastante bien. Pero a mí me gusta mucho la estadística, me gusta mucho los datos del modo carrera. Y tenemos más cosas. Más cosas como, ¿qué? Un historial de traspasos, como el que viene en el juego. Pero mejor, el mío es mejor. El mío es mejor porque el mío mantiene el de todas las temporadas, no solo el de una. Y porque además también apuntamos por aquí los jugadores que suben de la cantera. Por aquí, fichajes de la primera temporada. Bueno, si habéis seguido la Serie de Madrid, Iker Barao y Vinicius Tobias han sido los dos fichajes. Y después, jugadores de cantera. No he fichado a nadie más. Y en cuanto a ventas, pues estos son todos los jugadores que han salido y todos los que han salido cedidos, ¿vale? Esto que está aquí, que tienen el piquito rojo, es que les he puesto un comentario, ¿vale? Les he puesto un comentario a la celda.
Y veis aquí, cesión. Vale. Simplemente comentar que es una cesión y que no es que se hayan ido libres. No, se lo han cedido. Aquí, en esta columna, te va a buscar el precio de fichaje del jugador, ¿vale? Jugador que he fichado Vinicius Tobias por 1,5 millones, pues te aparece aquí, 1,5 millones. Lo he cedido por 0 euros. El beneficio es de menos 1,5 millones, pero es que realmente no lo estoy vendiendo, es una cesión. Pero bueno, ahí queda eso. Y el resto de jugadores, estos de cero, pues son jugadores que venían en la plantilla de Real Madrid, que evidentemente el precio de fichaje es cero. No me ha costado nada porque ya estaba en la plantilla. Aquí podemos ver fecha de traspasos, precio, equipo al que van o equipo del que vienen y poco más. Y aquí a la derecha tenemos, bueno, tengo un buscador, aquí puedo buscar, por ejemplo, yo qué sé, el fichaje de Iker Bravo. Es que ahora mismo no hay mucho fichaje, ¿no? Pero cuando vayamos por la quinta temporada, pues sí habrá mucho fichaje. Si quiero buscar el fichaje de Iker Bravo, ¿cuándo fiché yo Iker Bravo? Mira, lo fiché el 20 de agosto de 2022 por 1,5 millones, ¿vale? Simplemente un buscador. Un buscador de ventas, básicamente igual, pero con las ventas. Y por aquí, bueno, pues un poquito de resumen. El fichaje más alto ha sido de Iker Bravo, de momento, 1,5 millones. Hemos gastado muchísimo en el Madrid, ¿eh? La venta más alta ha sido la de Marco Asensio por 45. El beneficio más alto, pues el de Marco Asensio, porque ha sido 45 y 0 euros de fichaje. Habrá probablemente algún beneficio más alto que este. Y el balance total, que ahora mismo queda en 3.150.000 que hemos gastado en fichajes, y lo que hemos recibido en ventas, 49.750.000, es decir, 46.600.000 de balance positivo en fichajes y ventas hasta ahora. Más relacionado con el tema de traspasos, valores de mercado y tal. Bueno, pues una plantilla aquí del coste de plantilla, básicamente. Coste de plantilla. Los jugadores, estos 23 primeros, bueno, no son 23, son menos. Estos 20 más o menos que son, no nos han costado nada porque son jugadores de la plantilla de Real Madrid. Todos los del Real Madrid Castilla que están en la plantilla, pues tampoco me han costado nada. Y los únicos que han tenido precio, pues los que habéis visto, Iker Bravo y Vinicius Tobias y los canteranos. Aquí el coste total de la plantilla. Esta plantilla de momento me ha costado 1,6 millones. Esto no está bien calculado. ¿Veis? Hay veces que encuentras errores. Hay errores, ¿eh? Hay errores. Vale, hay errores. Mira, esto no está actualizado. ¿Veis? Esto me tendría que estar sumando todas estas celdas. Bueno, hay errores, evidentemente. La plantilla no es perfecta. La plantilla no es perfecta, la plantilla es mejorable. Pero es una plantilla muy buena y es mejor que la que yo tenía anteriormente. Bueno, pues eso. Ahora sí, el coste total, 3.150.000, es todo lo que me ha costado la plantilla que tenemos ahora mismo. Tenemos 32 jugadores. El coste medio por jugador es de 98.000 euros. Claro, a ver, esto ocurre al inicio porque la mayoría de jugadores son de la plantilla de Madrid. Y aquí, bueno, pues datos interesantes de jugadores que me han costado 0 euros. Ahora mismo tengo 27 jugadores que me han costado 0 euros. Tenemos 0 jugadores que me han costado 50 o más millones. Y 0 que me hayan costado 100 o más. Cambiará. Aparecerán jugadores, evidentemente, que me cuesten más de 50, más de 100. Y ya veremos si 200 millones. Pero de momento, al inicio del modo carrera, queda eso así. Aquí tenemos una nueva. Que esta es nueva, ¿vale? Esta yo no la tenía. Esta es reciente y surgió a raíz de que el año pasado me di cuenta de que en el cambio de la temporada del día 29 de junio al 30 de junio es cuando se actualizan los valores de mercado de los jugadores. Y es cuando ya el juego o te sube un potencial del jugador o te lo baja o bueno, te lo mantiene igual. Que debería ser lo suyo, que te lo mantuviese igual la mayoría de veces. Vemos que no ocurre. Aquí os voy a poner un ejemplo del Madrid. Esto es spoiler para la serie de Madrid porque esto no lo habéis visto todavía. Y este vídeo lo voy a subir antes de que hicimos la segunda temporada con el Madrid. De 43 jugadores que teníamos en la plantilla, 24 han mantenido su valor, 13 han bajado y 6 han subido. ¿Cómo calculamos esto? Pues es muy fácil. He hecho aquí. Esto está todo automatizado. Simplemente aquí tenemos que meter el valor del jugador el 29 de junio y el valor del jugador el 30 de junio. Con esto ya te vamos a calcular aquí el cambio de valor del jugador. Ni siquiera tienes que apuntar los jugadores uno en uno porque esto está conectado con la de la actualización. Es decir, que si tú no tienes en el dorsal 32 Brahim aquí en la actualización, te va a aparecer aquí en valor de mercado con el 32 Brahim. ¿Ok? Está todo automatizado, simplemente tienes que meter el valor 29 de junio, valor el 30 de junio y ya tienes el cambio de valor. Jugadores que han perdido, por ejemplo, Militao. Alguien me... Esto ya lo hablaremos cuando iniciemos la segunda temporada con el Madrid, pero a mí alguien me tiene que explicar por qué Eder Militao ha bajado su valor de mercado. Bueno, junto con Eder Militao, por aquí veis, bueno, os aparece aquí en porcentaje. Todos los que han perdido, los que están en cero han mantenido su valor. Los que están en rojo negativo, pues evidentemente han perdido. Los que están en verde positivo, pues han subido. Pero es tan simple como eso, ¿no? Y esto simplemente, pues eso. Con esto puedes hacerte un poco la idea de jugadores que han subido su potencial y jugadores que han bajado su potencial.
bueno, que han bajado su valor de mercado y su potencial. Se entiende que va, el potencial va ligado al valor de mercado. Si tu valor de mercado sube, tu potencial ha subido. Si tu, tu valor de mercado ha bajado, es porque tu potencial ha bajado. Es que no hay más historia. Bueno, o igual tu potencial lo ha bajado, pero sí ha bajado directamente tu media y ya está, ¿no? En fin, esto son mierdas del FIFA. Esto es algo, esta plantilla yo, esta hoja no debería ni siquiera tenerla. Esto no debería existir, pero existe. No debería existir, pero existe. En fin, los valores de mercado. Tengo por aquí otras dos, que son iguales que las que habéis visto antes del equipo, pero son para la selección. La verdad que no les he dado uso todavía. Las hice. Es verdad que podría poner aquí a la selección francesa, que es la que actualmente tenemos en el modo carrera en Madrid, pero no me ha dado por ponerla, la verdad. Quizá lo haga en un futuro, pero bueno, esto es simplemente lo mismo. Lo que pasa que, bueno, pues actualizas aquí, ¿vale? Actualizas en otra hoja de actualización que tenemos para la selección. Y tienes aquí para hacer el 11 de la selección. Con la selección, evidentemente, no hay nada de traspasos, ni de potenciales, ni de historias. Simplemente actualizas y ves el mejor 11 de la selección en ese momento. Te puedes poner por aquí todos los reservas que quieras, porque la lista esta de actualización es larga. No sé si hay 65, hay para poner a 65 jugadores, y solo puedes convocar a 23. Es decir, ahí puedes poner un montón de jugadores. Y bueno, puedes ir actualizándolo de vez en cuando y ver, oye, pues este jugador de repente es bueno y puede ser titular de la selección. Bueno, sí, simplemente es para eso. Nos metemos en más estadísticas. Y esta, bueno, esta me gusta. Esta es para ver un poquito el palmarés, ¿vale? Para actualizar palmarés. Aquí, bueno, primera temporada. Champions, campeón, liga, primero, copa, campeón, supercopa, final. Y supercopa, Europa, campeón. Aquí, total de títulos, 4. Evidentemente, como es la primera temporada, es la mejor temporada en cuanto a puntos, en cuanto a goles a favor y en cuanto a goles en contra. Todo esto calculado en esta parte de aquí de la derecha. 2,38 puntos por partido, 2,38 goles a favor por partido y 1,08 goles en contra por partido. Han sido los números del Real Madrid en esta primera temporada. Victorias, empates, derrotas, goles a favor, goles en contra. Aquí un resumen de todo, ¿no? Porcentaje de victorias, empates, de derrotas. Aquí puedes ver un montón de porcentajes, de estadísticas y tal. Esto, los mejores y los peores en cuanto a puntos, goles a favor y goles en contra. De momento, como solo hay una temporada, pues evidentemente la mejor temporada ha sido la primera. Así que no hay dónde elegir. Y con el Real Madrid, yo aquí tengo el palmarés real del Real Madrid, Champions, Liga, Copa, Supercopa y Supercopa de Europa, todo lo que tiene el Real Madrid. Tenemos el que he conseguido yo en el modo carrera, palmarés conseguido, y el palmarés total, que básicamente, pues lo que tiene el Real Madrid en la vida real, más lo que yo he conseguido dentro del modo carrera. Y con eso tenemos todo. Esto de aquí. Esto de aquí, sinceramente, no sé qué es. ¿Esto qué es? Esto de 1-0... Ah, vale. Joder, no sé yo ni lo que es. Vale, es que esto es nuevo, esto lo he actualizado yo nuevo. Vale, aquí básicamente es para ver bueno, un resumen de lo que he conseguido cada temporada con... No me lo está contando bien, ¿no? ¿Veis cómo hay que actualizar las cositas de vez en cuando? Bueno, esto tengo que actualizarlo, parece que no está bien del todo. Esto es básicamente para ver qué he conseguido en todas las temporadas, ¿no? Por ejemplo, Champions ahora mismo, pues solo he ganado una. Liga, he sido campeón en una. Copa, he sido campeón en una. Supercopa, he sido finalista en una. Y Supercopa de Europa, pues he ganado una, ¿vale? Si por ejemplo la Supercopa de Europa hubiese perdido, pues no habría ganado ninguna. Aquí en campeón había un 0 y habría uno en final, ¿vale? Simplemente eso para ver qué he conseguido cada temporada, ¿no? Esto, por ejemplo, pues cuando acabe la temporada, cuando sean 7 temporadas, pues a lo mejor la Champions hemos ganado 5, hemos llegado a una semifinal y a unos octavos. Por poner un ejemplo, ¿no? Ahora mismo, como solo es uno y hemos ganado, pues aparece ahí ese 1. Esto que, por cierto, sí, efectivamente esto está bastante sin actualizar. Lo arreglaré. Tranquilos. Y aquí, si os fijáis en las letras, faltan letras, evidentemente. ¿Por qué? Porque hay competiciones ocultas. ¿Por qué las tengo ocultas? Pues porque son competiciones que no voy a jugar con el Real Madrid. Tenemos aquí Europa League, Conference League, Libertadores, Sudamericana, Segunda, Tercera y Cuarta División de Liga, Copa de la Liga y Recopa Sudamericana. De hecho, me faltaría por poner la Copa esta, la Copa esta que juegan los equipos de Inglaterra, de Tercera y Cuarta División. Esa no la tengo aquí incluida. Pero bueno, ahí tengo un montón de competiciones con el Real Madrid, evidentemente. Pues solo me interesan estas 5, que son las únicas 5 que puede disputar. Bueno, puede disputar la Europa League, pero no vamos a jugar la Europa League con el Madrid. Eso se lo dejamos al Barça, que se ve que le gusta. Ya está, esto sería la parte del palmarés. Bueno, una parte interesante. Y aquí tenemos ahora la fumada definitiva que yo me he pegado este año, que ha sido la de recoger las estadísticas de cada jugador por competición. Yo antes recogía las estadísticas totales, ¿no? Digamos que todo esto de dividir en UEFA Super Cup, Liga o Champions, Supercopa y Copa de España, no, esto yo no lo hacía. Yo cogía todas las estadísticas de jugador. Ahora cojo las estadísticas por competición.
Y es verdad que es un análisis bastante más detallado, se ven las estadísticas mucho más... Bien, se ve mucho mejor, la verdad. Se ve mejor y refleja la importancia de los jugadores en las diferentes competiciones. Es un poquito fumada, pero yo creo que queda bastante guapo. Aquí tenemos las totales. Hay algún error por aquí, no hagáis mucho caso. No deberían salir estos errores, de hecho, estos errores, en cuanto haya una segunda temporada o algo, está solucionado. Pero bueno, aquí tengo a todos los jugadores de la plantilla de Real Madrid en esta primera temporada, incluidos los cedidos, incluidos los vendidos en el mercado de invierno. Son un total de 45 jugadores los que hemos tenido. Y como veis, pues bueno, estadísticas por competición, y de momento, evidentemente, solo de la primera temporada. En cuanto haya más temporadas, pues aparecerán más. Pero si os fijáis, aparecen también los títulos ganados, ¿vale? Los títulos ganados por cada jugador. Antonio Blanco ha estado cedido, no ha jugado, no ha ganado nada. Lunin. Pues mira, Lunin es campeón de Liga porque ha jugado un partido de Liga. Ha jugado 3 de Champions, también campeón de Champions, ha jugado la Copa, campeón de Copa. Pero, por ejemplo, Álvaro Di Lozola, bueno, el propio Lunin, no ha jugado la Supercopa de Europa, no es campeón de Supercopa de Europa. Odriozola no ha jugado Supercopa de Europa, no es campeón de Supercopa de Europa. ¿Vale? Lo he hecho con este formato de, oye, si tú no has disputado ni un solo minuto en esa competición, me lo siento mucho, amigo, pero no eres campeón de esa competición. Con un minuto, con un partido que hayan jugado, ya sí los he contado como campeones. Caso curioso, por ejemplo, pues el de Thibaut Courtois, que no ha ganado la Copa del Rey. Nosotros hemos ganado la Copa del Rey como equipo. A ver si cuenta Courtois. Hemos ganado la Copa del Rey, pero Courtois no es campeón de la Copa del Rey, porque la Copa del Rey la ha jugado Lunin. Pues eso, básicamente, lo he hecho así, pero yo creo que es más interesante, ¿no? Oye, tío, es que si no has jugado un minuto en la competición, yo creo que no te puedes considerar campeón de esa competición, por mucho que estés en la plantilla. Y por eso, pues nada, pues lo hemos hecho así. Y ya estaría. Y por aquí, nada, pues podemos ver promedios de partidos jugados por temporada en esa competición. Goles, asistencia, porterías a cero, tarjeta amarilla, tarjeta roja, que son todas las estadísticas que se pueden ver dentro de FIFA, no hay más, oye. También hay huecos para más competiciones, dejé huecos para más competiciones por si, yo qué sé, por si surgiesen. Pero a priori con el Real Madrid no vamos a tener más. Pero imaginaos que empiezas un modo carrera con un equipo de cuarta división inglesa. Pues ahí sí vas a tener la cuarta división, la tercera, la segunda y la primera. Como mínimo ya vas a tener 4 ligas. Más la Checa Trade Trophy esta, la Papa John's Trophy esta, que se disputa entre equipos de tercera y cuarta. Más la Carabao Cup, más la FA Cup. Más ya después si te metes en competición europea puedes disputar hasta 3, ¿no? La Conference, la Europa League y la Champions. Ya van 10. Más la Community Shield, más la Supercopa Europa. Es que puedes disputar con un equipo de cuarta división inglesa hasta 12 competiciones. ¿Vale? Por eso dejé tantos huecos. Pero con el Madrid no vamos a pasar de estas 5. Con el Madrid no hay más que estas 5. No hay más, no busquéis más porque no hay más. Y ya está, yo creo que esto está... La verdad, me gusta bastante cómo ha quedado. Me llevó bastante trabajo. Y, de hecho, creo que solo está hecho para 3 temporadas. ¿Vale? Creo que había que buscar tantos datos y había que poner... Mira, es que... Mira la fórmula esta. ¿Vale? Mirad la fórmula esta. Igual se puede hacer mejor. No lo sé. Igual se puede comprimir de alguna manera. Pero aquí hay 5 líneas de fórmula, ¿vale? Aquí hay 5 líneas de fórmula para que me busque las estadísticas de Antonio Blanco en la Supercopa de Europa. ¿Vale? Entonces creo que lo dejé... Sí, creo que lo dejé solo en 3 temporadas. Sí, lo dejé solo en 3 temporadas. Sí. Y mucho trabajo me llevo. Y mucho trabajo me llevo dejarlo en 3 temporadas. Bueno, ¿qué más? Os he enseñado este de estadísticas temporada 1. Si aquí le dais a... Cuando tengáis la hoja, si le dais a mostrar, vais a poder darle a mostrar. Y ahí para apuntar estadísticas hasta la temporada 15. Aquí en estadísticas totales solo os va a tener en cuenta las 3 primeras, ¿ok? Pero podéis sacarla hasta la temporada 15. Yo probablemente lo que haga en un futuro sea este de estadísticas totales, dejar este hasta la temporada 3. Y después hacer uno de la temporada 4 a la 6, otro de la temporada 7 a la 9, de la 10 a la 12 y de la 13 a la 15. Y ya puede que haga uno total, no sé. Pero ya habéis visto que son... es mucho texto. Es muchísimo texto. ¿Algo más? Pues realmente no, ya simplemente mirad, pues estas dos pestañas que, bueno, esto es algo que empezamos a hacer... Bueno, no sé si en el FIFA 20, FIFA 20 o el FIFA 21 empezamos a hacer 11 ideales de las series. Y básicamente he dejado aquí un par de hojas para apuntar para hacer el 11 ideal de la serie. De hecho, está automatizado para que, según meta yo aquí las puntuaciones de los jugadores, directamente me saque el 11 ideal. ¿Vale? Está todo automatizado, todo preparado para que me saque aquí un 11 ideal. Ahora mismo veis que, bueno, los jugadores son A, B, X, C,
Ahora mismo no tiene nombre, evidentemente, porque no hay jugadores aquí. Pero aquí meteré, pues yo qué sé, Lunin, Courtois, que importa lo que venga. Por aquí centrales, pues estará Militao, Alaba, Rüdiger y quien aparezca, ¿no? Y según las puntuaciones que vayan obteniendo, pues aparecerán aquí como titulares dentro del 11 ideal. Está todo automatizado, está todo ya. De verdad, está esto para usarlo y disfrutarlo. Para usarlo y disfrutarlo. ¿Cómo os voy a subir esto para que lo uséis? Pues no tengo ni idea. La verdad, no tengo ni idea. Eso es algo que es de lo que se preocupará el señor espectro del futuro. Pero, chicos, os quería enseñar esto. Algunos me habéis pedido que os lo enseñase, que os lo subiese incluso para que lo usaseis. Supongo que lo subiré de forma gratuita. Sí, supongo que lo subiré de forma gratuita. Podría hacer algo así de subirlo solo para suscriptores, de Twitch o para miembros aquí de YouTube, no sé. Estaría feo, ¿no? Estaría feo, quizás está feo, no sé. Bueno, lo subiré de alguna forma para que podáis utilizarlo vosotros también. A mí es algo que me gusta mucho, todo el tema este de estadística, de ver cómo está el equipo, de tener controlado mi modo carrera. Y nada más, yo me voy a callar ya, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Mi plantilla de Excel de modo carrera, súper actualizada, súper profesional. Esto ya aquí... No vais a encontrar nada así en ningún sitio, Esto no vais a encontrar en ningún otro canal de YouTube, Ni a ningún otro jugador de modo carrera. Pero es que ni de coña. Nada, me callo, chicos. Disfrutad de esto, disfrutad del vídeo. Dejad un like por el esfuerzo. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Game over.